¡Qué obole, pinches confis! Bienvenidos a un nuevo videito. Yo soy el Chavir y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company. Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy, mis queridos confitones, vamos a hablar sobre lo que se viene en la próxima actualización. Y pues bueno, además de que, pues bueno, vendrá lo que es el nuevo mapa y también lo que es el nuevo evento este de mercenario de armas. Pues bueno, que si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba en una tarjetita donde opinamos acerca de lo que es la rotación de mapas. Y pues bueno, obviamente que a mí en lo personal no me parece bien que sigan metiendo o sigan atascando el juego de mapas mientras no tengan una buena rotación. Pero bueno, en fin, ese es otro tema, chicos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los bufeos que le van a hacer a dos de los personajes o a dos de los rogues de este videojuego. Así es, y estamos hablando nada más ni nada menos que de la rogue de Sigrid y también del rogue de Trench, que la verdad, pues bueno, el señor Trincheras le han puesto algo que la verdad muchos extrañaban en algún otro personaje. Y a lo que es en cuestión de Sigrid, pues bueno, casi casi la han vuelto inmortal. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un momento más. Y como siempre les digo, chicos, todas sus opiniones, comentarios y pues bueno, ya saben, pinches humildes opiniones, también aquí abajo en el cajón de los comentarios. Vamos a darle comienzo, chicos. Y primeras a primeras, pues bueno, ya sabemos que este próximo día 13 de abril, que es a más tardar el día miércoles, si mal no me equivoco, o el día martes, creo que es el día martes, ¿no? Sí. 11, 12, sí, es el día martes. Estarán metiendo lo que es el nuevo evento. La verdad se me hace muy raro. ¿En serio el día martes es día 13, chicos? ¿En serio el día martes? No me la creo, porque bueno, normalmente primero nos acostumbraron a que las actualizaciones eran los días martes. Y pues bueno, ya después dijeron que no, que siempre no, que las actualizaciones eran los días miércoles. Y pues ahora, por sus pelotas, dijeron que no, que la actualización y el nuevo evento, pues bueno, va a salir lo que es este día martes. En fin, cada quien sabe lo que hace con su pinche videojuego. En fin, chicos, la cuestión es de que, pues bueno, vamos a primero hablar de la señorita Sigrid, de la mamadísima March Sigrid. Bueno, no tiene caso que le diga March Sigrid, ¿verdad? Bueno, de la mamadísima March, que la verdad es de que, pues bueno, le van a aumentar lo que es, digamos, la protección o lo que es... No, bueno, ni siquiera le van a aumentar la durabilidad. Es que realmente ya no le vas a poder hacer absolutamente nada a Sigrid cuando tenga lo que es el escudo. Así es, chicos. ¿Y por qué digo que va a ser básicamente inmortal? Pues bueno, resulta que, pues bueno, como lo que es el escudo, mientras lo tenga puesto, no va a recibir daño alguno. Y pues bueno, se han de estar preguntando por qué digo lo de inmortal. Porque si realmente la gente sabe utilizar al personaje de Sigrid y sabe mantener lo que es la distancia, pues obviamente no le van a poder hacer absolutamente nada, ya que de alguna manera anteriormente, como todos saben, pues bueno, sabían que dándole golpes, ya sea bien cuerpo a cuerpo, independientemente, ya sea bien a puro puño o ya sea bien con algún arma cuerpo a cuerpo, pues bueno, la podíamos bajar o la podíamos ahí noquear y todo ese rollo, y ya no había tanto problema por el que se nos acercara mucho con lo que era el escudo. Pues ahora resulta que ya no va a ser así. Exactamente, ya no va a ser así, chicos. Ahora resulta que el escudo va a ser totalmente inmune a todo el maldito fucking daño. O sea, sé que, pues bueno, si realmente saben utilizar a este personaje y que cuando tengan el escudo sepan más o menos como que poderlo mantener esa distancia, pues bueno, la verdad es de que realmente no vas a poderle hacer absolutamente nada a este personaje de la March, porque pues bueno, obviamente el escudo ya no va a ser inquebrantable o ya no le vas a poder hacer daño. Lo cual a mí, desde mi punto de vista, pues bueno, desde mi muy pinche humilde opinión, siento que no está chido, obviamente. No está chido. En lo cual, pues, obviamente es así como que ya no tendría sentido mejor. O sea, ya vas a... Ya en cuanto veas el escudo, mejor échate a correr. La verdad, chicos. En cuanto veas el escudo de Sigrid, mejor échate a correr. Porque realmente no le vas a poder hacer absolutamente nada cuando traiga el escudo, obvio. Entonces, por eso es que digo que es casi, casi inmortal. Obviamente, pues bueno, tiene que recargar lo que es la habilidad para volverlo a ocupar y todo ese rollo. Pero mientras lo tenga
siga, digamos, activo y lo pueda utilizar. La verdad es de que, pues bueno, básicamente a menos que alguien le dispare por los costados o ya sea bien por la espalda, pues solamente así vas a poder eliminar a este personaje de Sigrid. Si alguien no hace eso, pues bueno, te tendrás que echar a correr porque ya no le vas a poder hacer ningún daño, a menos que avientes un C4, esperes a que pase por encima del C4 para que lo puedas detonar. Y eso hay que ver, porque déjenme les digo que luego lanzas el C4 y detonas el C4 y aún así no le haces absolutamente nada. Ya saben, típico de Rogue Company, ¿no? Ah, pero ellos siguen sacando muchas cositas para que gastes dinero, 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 aprende algo, dinero. Entonces, pues bueno, en fin. El bufeo que le van a hacer precisamente a lo que es Sigrid, pues es aumentarle ya sería en la durabilidad del escudo, que ya no, básicamente ya no le puedes hacer absolutamente nada, ya no va a recibir ningún daño ni a golpes, y pues bueno, obviamente ya sabíamos que tampoco recibe daño por medio de explosivos, así es de que, pues bueno. Por otro lado, señores, tenemos al señor Trincheras. Por otro lado, tenemos al señor Trincheras que, pues bueno, le van a quitar lo que son las granadas de gas ralentizadoras. Vaya, ahora sí lo dije bien. Le van a quitar lo que son estas granadas de humo o de gas. Y, pues bueno, le van a colocar lo que es la Claymore. Así es, chicos. Van a colocarle lo que es la Claymore. O por lo menos eso fue lo que yo vi. A menos que pues literalmente puedan comprar lo que es este, bueno, que ya vayan a meter los gadgets, que también escuché más o menos algo que iban a también a meter en esta nueva actualización, los nuevos gadgets que podemos comprar, que en este caso pues bueno son las barricadas, la granada PEM, podemos comprar lo que es la Claymore, ¿vale? Y pues bueno, obviamente esto dentro de la tienda del juego. Entonces, pues bueno, yo por lo menos en el video que están viendo o que ya vieron o que se los voy a poner en este momento, no lo sé. Pero bueno, vieron que pues bueno, ya el Trench le trae lo que son las Claymore y pone Claymore tras Claymore. Esto no quiere decir que vas a tener Claymores infinitas, sino dan a entender que pues bueno, obviamente el Trench ya va a tener lo que son esas Claymore. O bueno, por lo menos yo lo entendí así. Entonces, pues bueno, pienso que de alguna manera eso sí está muy bueno, porque la verdad es de que el Trench no tiene ninguna manera de poderse defender. Lo único que tienes para poderte defender, digamos, una vez que ya se te hayan acabado las balas o que quieras lanzar una granada o que quieras lanzar otra cosa, pues no puedes. Lo único que tenías para poderte defender es el arma cuerpo a cuerpo. Entonces, la verdad es de que el Trench de alguna manera pues sí estaba como que muy muy vulnerable en cuestión de los rusheos, que por ejemplo te quisieran rushear por la espalda o por algún lado, pues bueno, el que trae la granada pues de alguna manera sabes que puedes lanzar una granada e igual detenerlos en ese momento. Pero el Trench no, el Trench nada más tenía lo que eran las granadas, ¿cómo se llama? Pues sí, las granadas de gas, que nada más te hacían ir un poco más lento, pero eso no evitaba que no, que pudieran avanzar. Entonces, pues bueno, ahora ya le van a poner lo que son las Claymore, o por lo menos eso es lo que yo estoy viendo en el video que ya les puse hace un momento. Y pues bueno, siento que de alguna manera si realmente le van a poner lo que es la Claymore, estaría chido. Y esa Claymore, recordemos que se la habían puesto anteriormente al Doc, y muchos de nosotros nos quejamos cuando se la quitaron y le pusieron un estúpido C4, porque había gente muy chillona que pues bueno, prefería un pinche C4 que una Claymore. Claro, pues obviamente era gente que no sabía ni dónde poner una Claymore y la querían poner ahí al ladito por si alguien se les acercaba. Madre mía. Pero bueno, entonces, pues bueno, ahora esa Claymore vuelve y se la van a poner ya sea bien a lo que es el señor Trincheras. Así es de que, bueno, eso es por lo menos lo que yo entendí. Si alguien más entendió de otra manera, me lo puede dejar aquí abajo en el comentario, lo cual estaría súper genial. Ya saben que, pues bueno, al final todos tenemos errores y todos vemos cosas diferentes en algunos videos, así de que no está de más que yo me equivoque y diga que a lo mejor no le van a poner la Claymore, sino más bien le van a dejar las granadas de gas, pero que van a meter los nuevos gadgets donde puedes comprar las Claymore. Que yo la verdad siento que le van a quitar las granadas de gas y le van a poner la Claymore. O no lo sé. En fin, la cuestión es de que, pues bueno, tampoco no tendría sentido lo que estoy diciendo, porque pues bueno, si vas a poder comprar Claymores en los gadgets de la tienda, obviamente del juego, pues como que no le veo sentido el cual traer, el cual puedas comprar otra Claymore. O no lo sé. ¿Será que podemos de alguna manera atascar de Claymore? Wow. Bueno, no lo sabemos. Ya sabemos que la pasiva de Trench es traer doble gadget de cualquier cosa. En este caso de las granadas de gas, podías traer dos.
En este caso también, si por día, si traías este... ¿qué más traía? ¿Qué otra cosa trae? Creo que trae granada Pen. Ah, no, los ADS. Por ejemplo, si traes, si compras un ADS, pues traes dos ADS. Entonces, pues bueno. En fin, chicos. Esos son los bufeos que por lo menos hasta yo, el momento, he visto que son los más interesantes que se va a venir en la próxima actualización. Ya posteriormente estaré subiendo un video. En dado caso de que en esta actualización arreglen unas cositas, pues bueno, ya se los estaré poniendo ahí. ¿Vale? Así es de que, pues bueno, chicos, los dejo con lo que es... Bueno, no es cierto, no. No me crean, hasta aquí vamos a dejar lo que es el videito del día de hoy, señores. Hasta aquí lo vamos a dejar. Y pues bueno, espero que les haya servido lo que es esa información, saber sus opiniones, comentarios. Y pues bueno, ya saben que me gusta estarlos leyendo, aunque sean poquitos, no importa. De todas maneras, espero me puedan dejar su comentario. Muy bien, y pues bueno, chicos, nos estamos viendo. Hasta la próxima, yo soy el Chavit. Besito en su nalga derecha. Y pues bueno, por cierto, espero me puedan apoyar con ese like todo ricolino, que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a seguir creciendo en esta plataforma. Muy bien, así de que ahora sí, chicos, yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o videito, porque mis directitos están pausados por el momento. Pero bueno, eso no quita que no vaya a volver a ser directo. Así de que pues bueno, chicos, ahora sí, nos vemos hasta la próxima. ¡Let's go, team!